una vez que me incorporo en la dirección, también desde muy joven, porque comencé también dirigiendo muy, muy joven, además de mantener esa función, ¿no? que los amigos sigan reuniéndose para hacer música y para pasarlo bien, pues también tenía unos objetivos muy claros, que es profesionalizar. Profesionalizar un poco la agrupación, ¿no? Es decir, mi objetivo principal era hacer música y claro, la manera de hacer música es en la medida de lo posible con la máxima calidad y el repertorio adecuado según la época, también según los momentos, siempre cuidando también la parte tradicional, porque estos grupos siempre es verdad que han tenido un trabajo muy, muy de poner en valor la música tradicional de la zona, ¿no? Entonces, objetivo principal era hacer música, disfrutar de la música. Pues vamos a atacar un repertorio, bueno, lo más pulcro, lo más limpio, lo que nos lleve realmente casi a la interpretación lo más histórica posible, ¿no? En esos casos, ¿no? En el caso extremo, pues abarcar repertorios modernos, ¿no? Es decir, la composición de la música contemporánea, incluso a veces rozando la vanguardia, y era un repertorio que todos los que hacemos música tenemos que conocer la música de nuestro tiempo, ¿no? Y sobre todo la música original escrita para este tipo de agrupaciones, ¿no? Muchas veces nos basamos en muchos arreglos, de cosas conocidas, de cosas que nos gustan, pero es que hay mucho repertorio escrito para estas agrupaciones por compositores actuales, ¿no? Los retos más importantes, primero la disciplina de ensayo. No vamos a echar un rato, sino vamos a trabajar con un resultado, pues bueno, dentro de los recursos que se tienen, pues lo más óptimos posibles, ¿no? Son instituciones musicales, porque ya podemos hablar de ellas, que son instituciones musicales, pues tienen muchos años de existencia, ¿no? Sobre todo en el caso de la coral, ¿no? En el caso de la coral, la banda es más joven, el coro de cámara también es algo más joven, pero son muchos años ofreciendo una programación cultural a una población como Tarifa. Todas esas colaboraciones que nosotros hacemos con el pueblo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo hacemos para el pueblo, y pues bueno, se centran básicamente en todas las festividades, ¿no? Entonces, el calendario, pues comenzando por la Navidad, pasando por la Semana Santa, si hacemos alguna cosa en verano, la festividad de la Feria, la Virgen de la Luz. Y yo, que soy músico y me considero, porque me dedico a ellos, considero de que no se trata a las agrupaciones como realmente yo considero que deberían ser, porque realmente son estandarte del pueblo, ¿no? Allá por donde van. Yo entiendo que una población como Tarifa tiene muchos frentes abiertos y necesita de eso, de mucho trabajo, ¿no? Pero las instituciones musicales han hecho, hacen y seguirán haciendo mucho por la población, por los chicos, por los jóvenes, por las jóvenes, por los mayores, por las mayores, por los músicos profesionales, por aquellos que saldrán adelante y seguirán y harán una carrera profesional fuera de aquí, ¿no? Y eso no entra en consonancia con la realidad, ¿no? Con la realidad del apoyo institucional. Pero sí es verdad que la palabra compromiso ha caído un poco en los últimos tiempos, y yo creo que es un problema social. Lo encuentro en todas las capas de la sociedad, lo encuentro en todas las disciplinas, en la educación, en la formación, en el trabajo incluso, ¿no? La palabra compromiso pesa mucho, y yo creo que la sociedad debería darle una vuelta a ese concepto, porque creo que se ha devaluado mucho en los últimos tiempos. Yo empecé porque mi marido estaba, y empecé a ir como oyente con mi niño pequeño. Mi niño tenía como un año. O sea, que ahora 38 años que estoy en la coral. Yo hice solfeo, pero tengo unos conocimientos, algo, pero yo no tengo grandes conocimientos como para leer una partitura sola. Entonces yo sé cuáles son las notas, sé que es una tonalidad, ya está, no sé más.
yo necesito del director, necesito de mis compañeros, oír a las sopranos a un lado, los bajos detrás y mi compañera contralto al lado. A mí me ayudan. Y con todas ellas yo puedo cantar. Sin ellos yo no podría cantar. Un, dos, tres. La música es arte, es un arte que te hace de flotar, de vivir, de sentir. Los sentimientos con la música afloran y te hacen sentir la vida de otra manera. La coral necesita una junta que vaya un poco llevando a cabo las tareas un poco administrativas y de contactos y eso. Y entonces yo he estado de vocal y he estado de secretaria y ahora estoy de presidenta. Mis últimos años de trabajo han sido los servicios sociales de Tarifa. Trabajo duro, duro, difícil. A mí me costaba la vida desconectar. Yo entrar a un domicilio y una problemática y otra problemática y salir de ese domicilio, quitarte el disco duro y entrar al siguiente. Ves situaciones muy duras, muy graves, muy fuertes. Gente con muchos problemas y te los tenía que llevar a tu casa y no podías resolverlo. Y es una pena, una realidad que todavía llegues a sitios donde la gente no pueda ducharse, tenga una nevera vacía y que tengan que ir a buscar comida porque no tiene. Yo desde que se fundó la coral, estoy en la coral. La fundó mi cuñado, fue un día a misa, un año a misa, en el 72. Vimos como la misa del gallo, como se decía aquí, no había nadie, y entonces en la puerta de la iglesia dijimos, el año que viene cantamos nosotros en misa, y desde entonces se fundó. Yo pertenezco a la coral un poco más tarde que ella, porque yo me casé con mi marido, Manolo Ojeda, que estuvo un año después que Sani, y me incorporé. Pues hace ya 40 años. A mí la música para mí es todo, porque con la edad que yo ya tengo, yo puedo ir hasta allá en mi casa, ¿no? Y no. Y he ido que mis hijas vuelvan a la coral, porque mis hijas estaban de chicas, ya de mayorcitas. Pero yo les insinuo a ellos que ellos vuelvan otra vez a la coral y tengo dos hijas aquí. A mí, la música para mí también, como dice mi amiga, es todo también. Es todo porque es que me siento en los ensayos muy bien, después cuando la actuación igual. Y es que yo lo he vivido porque mi padre de joven era músico, tocaba en la banda de música. Después tengo un hermano que también pertenecía también a un grupo que se llamaba aquí la Congregación Mariana. Es que Tarifa le gusta a la gente muchísimo de la siempre, música. Aquí muchísimo, aquí siempre, desde toda la vida. O sea, ha habido mucha gente y le sigue gustando la música. Lo que pasa es lo que hablamos, que toda la juventud son más bien de los carnavales, con unas voces estupendas que tienen. Y sin embargo, no se animan a la coral. A lo mejor vienen a ayudarle a Pepe a alguna obra que hemos hecho de teatro y eso, pero ya está, ya está. Yo fui dependiente. Cuando me casé, me fui fuera y ya no me quedé corriendo embarazada. Yo ama de casa, que es un trabajo doblemente esfuerzo que el que trabaja fuera. Tengo cuatro hijas también, cuidé a mi padre, que me lo llevé conmigo, una sobrina mía también, y entonces eso era un trabajo enorme. Mis hijos se acuerdan mucho de mi padre porque se lo llevaba a la caleta y le echaban una red y cogían pescadito. Claro, en la caleta siempre había muy buenos mariscos. ¿Se acuerda de eso? En la caleta se ha perdido todo, pero en la caleta unos buenos pescados, unos buenos mariscos, que tú comprabas el pescado fresco, fresco del momento, los mariscos, los acentollas, los erizos, las lapas, todo. Sí. Iban por las casas a venderlo. Iban por las casas a venderlo. Y el que se dedicaba ahí aquí a la caleta, pues iba con un plato y los que le compraban. Tanto, pues mira, te doy tanto. Sí. Pero la lajericia, mucha gente iba a la caleta a comérselo. Y llevaba un vinito de estos amarillos, que era, pero bueno.
en la botellita y allí se comía en su pan y allí a comer. A mí el puerto me gustaba como era antes. O sea, lo que ha hecho el puerto que no me gusta. Lo como está el puerto no me gusta. El puerto pesquero era una cosa muy bonito. Que todo el mundo podía entrar porque era un paseo de ir a las personas a andar y lo veía tú de otra manera. Pero ahora es lo que decimos, que parece aquello una cárcel. Aquello te pasa cualquier cosa como eso. A pescar, iban los críos mucho. Claro. Iba a pescar mucho por abajo. Ya no pueden pescar, cogían caramales, cogían los críos y... Pero hoy en día va muy poca gente. Yo he ido y yo no he visto casi nadie pescando. Es que no te dejan de entrar tampoco. No, por arriba. Por arriba sí, pero por abajo no te dejan de entrar. Pero no... Y ya yo sola me da miedo. Sí. Yo estoy en la coral desde el año 2011. Yo llegaba del mar tarde, llegaba a la casa, me duchaba como aquel que decía rápido y corre para la coral. Y llegaba allí, pues bueno, y allí pues me relajaba. Todo el estrés que tenía en la mano lo soltaba allí. La coral la tenía como de gente de otra clase, de una clase alta. Yo tenía la coral como una clase de gente de clase alta. Y yo decía, yo ¿cómo voy a entrar ahí? ¿Cómo me voy a meter yo ahí? Porque se veía, desde afuera se veía así. Pero luego cuando tú entras a la coral, era distinto. Ellos no son más que yo, ni yo más que ellos. Somos todos iguales. Entonces, ellos se ríen, nosotros nos reímos con ellos y así estamos. Pero me ha aportado mucha felicidad. Nosotros cuando tenemos una actuación, principalmente nos divertimos mucho, porque nos divertimos mucho, y luego a la hora de actuar lo damos todo. Y nos lo pasamos genial. Conectar con el público conecta con nosotros. Es genial, es genial. Por pertenecer yo a la coral no me gastaron nunca una broma el sector, mis amigos de la pesca y eso, no me gastaron. Sí que se me ponían a cantarme, a remedarme, se ponían, pero broma no, ellos no se metían en eso. Gastaba bromilla de eso, de remedarme. Oh, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Mi profesión... era patrón y motorista en el barco, aunque yo siempre estaba pescando. Este barco estaba dedicado, bueno, como casi todos los barcos de Tarifa, al voraz de la pinta, al besugo de la pinta. Pues la pesca del voraz lleva ya unos pocos de años que está fallando, está faltando. Y nosotros creemos y la sacamos
que el problema que tiene es la cantidad de atún que se ha metido aquí en el estrecho. Y creemos que el atún ha desplazado árboles. También podía ser, podíamos achacar también un poco de una sobreexplotación, podría ser. Pero bueno, nosotros dos, dentro de lo que cabe, hicimos una parada biológica. Y tuvimos unos años con las paradas biológicas, pero no sirvió de nada. La flota se ha reconvertido porque tienen una cuota de atún que viene todos los años, que está ahora, en esta fecha, le llega esa cuota. Entonces, esa cuota la dividen entre los barcos que hay, porque la forma más fácil de hacerlo para ellos. Cada barco tiene un tope de captura. Entonces, ellos, esos 1.000 o 2.000 kilos, tienen que aprovecharlo en el momento de la cuota. Una vez que se termine la cuota, tienen que volver a parar. El problema es que no hay voraces y encima el alga invasora. Por lo visto, este alga ha venido en los lastres de los barcos mercantes estos grandes, que al desaguar aquí en el estrecho, por aquí, esa alga, por lo visto, eso ahí hoy, y al desaguar, pues, ha llenado esto, esto se reproduce muy rápido. Y entonces se ha llenado toda la costa de este alga. Económicamente, al sector pesquero le está haciendo mucho daño, porque viven de esto, de la mar, no viven del turismo. Ellos echan las redes por aquí cerca y cuando van al otro día a elevarlas, lo que viene es llena de roña, de la típica roña esta. El que cala los palangres, igual, cuando va a elevar, está todo lleno, ciego de roña, como se le suele llamar. Entonces le ha afectado muchísimo, mucho, mucho. Es que la mar no hay nada, la mar muy bonita. Pero es que la mar ni nada, no ganan para comer. Si no ganan para mantener barco, ¿quién va a estar aquí en un muelle que no se gana nada? Porque yo tengo la experiencia de estar aquí, venir a las 4 de la mañana, irme a mi casa a las 8 de la tarde, sin coger nada. Un día, otro día, una levantera, otra levantera, otra levantera, un mená. O coger un poco de pescado para pagar. Eso no es vida. La mar es muy bonita, a mí me encanta. Pero tiene ratos muy amargos. Muy amargo porque el estrecho es muy peligroso. Aquí en el estrecho hay un montón de barcos de carga y descarga, de pasaje, pasando aquí instantes. Tienes tú que tener, cuando vas navegando de noche es un problema. Y con niebla te pilla ahí, que también la hemos pasado canuta. No ves nada. Te dejas llevar porque es tu grupo de amigas y a partir de ahí empieza un camino que, pues, que me ha acompañado toda la vida, que es la música. Dentro de los temas de la coral me gusta mucho la música sacra antigua, y también ahora últimamente me gusta mucho también la música contemporánea que se escribe para corales, para agrupaciones corales. Me parecen fantásticas, llenas de disonancias, que la disonancia es como lo no permitido, lo que no gusta, y sin embargo descubres que la disonancia es maravillosa. ¿Será que yo también soy un poco disonante?
Pero la parte que menos me gusta es la Navidad, lo siento, pero no, no que él, fíjate que es una parte de la coral súper importante, es decir, la coral nace realmente por la Navidad. Pues a mí la que menos me gusta, ¿qué vamos a hacer? Es bonito, ¿no? Saber que tiene no solamente una melodía, sino que detrás de esa melodía hay personas que también te ayudan en tu vida, que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Para mí es maravilloso. Yo soy técnico de turismo del Castillo Guzmán el Bueno. El castillo es el tesoro de Tarifa Ciudad. Y todo el tiempo que estuviera abierto, estaría pasando gente. ¿Por qué no hay más personal? Bueno, pues ahí ya se me escapa el motivo. Tres personas es lo que hay. Una persona en taquilla, otra persona que se tiene que dedicar a la visita guiada y otra persona que tiene que estar con los temas administrativos o no, que vamos rotando y turnándonos. Evidentemente, sí creo que el castillo podía ofrecer muchísimo, muchísimo más. ¡Ay! ¿Quién era Guzmán? Bueno, pues un señor también con sus luces y sus sombras como un grupo musical. Bueno, yo en las visitas guiadas suelo decir que este señor era un militar, pero lo que hoy entenderíamos un mercenario, alguien que luchaba por dinero y que luchó tanto en el bando musulmán como en el bando cristiano. Es decir, que conocía los dos lados y se hizo amigo en todos los frentes. Empecé con 6-7 años, pero vamos, que realmente como que nacimos en la coral porque nos llevaban nuestros papis con los carros a nosotras, nuestros hermanos, y después ya que vino a ella, que tiene una diferencia con nosotros, durante siempre, entonces al final entrabas. Era como estudiar una carrera en mi casa, no tenías que hacerlo. La coral era como parte, ¿no?, de nuestra familia, no sé, claro, del día a día. Nosotros vivíamos en Espira, veníamos aquí todos los fines de semana, íbamos a la coral con nuestros padres porque estaban allí, además de amigos, familia. Claro, para nosotras era un hábito, pero después también hemos estado involucradas, hemos estudiado música. Siempre nos ha gustado el canto coral. Sobre todo en mi caso, a mí lo que me gusta es el trabajo de formar la pieza. Horizontes de las aguas, el más allá del mar nuestro. Cuando Pepe empezó, bueno, que entonces estaba Fermín, ¿no? Y luego empezó Pepe, él llevaba... Sí, bueno, nosotros nos emocionamos ahí un montón. Sí, llevaba toda la polifonía y... Y era lo que nos gustaba. Sí, realmente, sí que es verdad que ahí cantamos... Ahí descubrimos nosotros en ese cambio, ¿no?, de que era el antiguo director, cuando ya entró Pepe, que ya venía con otra formación, venía con otras cosas, entró el tema de la polifonía, cómo enseñarnos a cantar y todo el rollo. Yo creo que ahí fue realmente cuando nosotras encontramos, decir... Este es nuestro sitio para cantar. Horizonte de las aguas, el más allá del mar nuestro. Yo creo que la música para, al menos para mí y a lo mejor también para ella, o sea, no es mi vida, no es lo que ocupa parte de mi vida, ni me dedico a ella, ni soy profesional ni nada, pero sí que es verdad que la música al final es un acompañante a lo largo de toda tu vida. Y es un acompañante que va variando a medida que tú vas cumpliendo y van cambiando los tiempos. Yo estudié gestión y administración pública. Los primeros años sí tuve suerte, hasta que llegó la crisis del 2008, que a mí después me cogió hasta el 2011, o sea que duré. Pero ahí en el 2011, cuando salí de esa empresa, yo dije, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? En Tarifa, que no te ofrece nada. Te ofrece trabajar en las tiendas 3 o 4 meses, tener que estar peleando por tus derechos, porque, oye, dale las gracias si te aseguran 2 horas, ¿eh? Yo llegué a cobrar un año 5 euros la hora y tenías que estar contando
para decir que te... O sea, era trabajas aquí para sacarte algo de dinero los 2 meses de verano. Yo soy trabajadora social en la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Tarifa. Sí que hay un problema de vivienda en Tarifa. Aquí nos dedicamos al sector turismo y eso se nota sobre todo en el incremento de los precios, en el alquiler. Entonces, a la gente del pueblo le cuesta muchísimo emanciparse, mantener una vivienda. Y además que es costosa, que aquí la vivienda es costosa y se hace poca vivienda de protección oficial. Ya prácticamente todo lo que aquí se hace va orientado a la gente de fuera. Tú verás los carteles, una vivienda impresionante, pero es tu vivienda de vacaciones, ¿no? No es tu residencia, entonces... Urbanizaciones si, de lujo. Si nosotros queremos que la gente se quede aquí, tienes que traer a gente que venga a trabajar, no a gente que venga de veraneo, de vacaciones. Y luego es eso, es que los precios se han subido, ya eran caros antes, pero ahora es que en general han subido todos los precios. Son inabordables, ¿no? Para la gente y los trabajadores. Pero aquí hay muchísimo. Pertenezco a la coral desde hace unos 6 meses. La música me anima, me entristece. La música me crea un vínculo de emociones enorme. El repertorio de la coral me está gustando actualmente lo que está llevando la coral ahora. Porque aunque no deje la tradicional, que tendremos lo tradicional, me imagino, en Navidad, estamos teniendo temas más elaborados, más moderno, contemporáneo. La coral personalmente me aporta desde la propia gente hasta miras de futuro. Quiero seguir perteneciendo a la coral, quiero que la coral avance y yo estar en ella. Actualmente lo que estoy haciendo es prepararme unas oposiciones al SA como celador. He hecho unas oposiciones sin plaza, la probé, sin plaza, y voy a hacer otras para ya meterme por delante de la bolsa. De forma que de aquí, antes que se me acabe el paro, meter la cabeza. O sea, el objetivo lo tengo ahora mismo claro. Veo Tarifa, si puedo decir, un poquito más cosmopolita. Y no viene mal, a mí me gusta. Hay gente que no, pero todo lo que sea nuevas culturas que se adhieran a esta, por supuesto sin dejar la tradicional. Yo no soy muy tradicional. O sea, yo si me preguntas por la Virgen de la Luz, yo no soy de la Virgen de la Luz. Pero respeto a los que son de la Virgen de la Luz y a todo lo que es Semana Santa, y además creo que es necesario. Pero también quiero que Tarifa adhiera todo lo que está entrando. Por lo menos lo bueno, ¿no? Yo he tenido dos periodos dentro de la coral. El primer periodo, que era cuando estaba estudiando yo aquí en Tarifa, unos 16 años por ahí, hice un parón y ya después me he incorporado, pues hará unos 10 años que estoy otra vez de nuevo. A mí me gusta siempre mucho cantar y sobre todo la polifonía. La polifonía para mí es una cosa tan interesante, tan alucinante,
y tan bonito cuando se hace en conjunto y te sientes como, no sé, parte de un todo, ¿no? Pues para mí la música, no sé, podríamos hacer una definición muy, digamos, didáctica, que es la que aprendí yo cuando empecé a estudiar música, que era que la música era el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Pero claro, eso se queda ahí súper corto, ¿no? Porque la música es mucho más. Como yo canto y además soy estudiosa del romancero y la lírica tradicional, me gusta mucho ese tipo de canciones. O sea, todo lo que tenga que ver con las composiciones que se hicieron a partir del siglo XIV de tradición oral. Es muy curioso porque la mujer, tanto en el romancero como en la lírica, sirve un poco, es como la mala de la película, ¿vale? O sea, todas las cosas que pasan es por culpa de la mujer. El hombre siempre se salva. Ahí está la historia, ¿no? Las canciones infantiles están llenas de ese, digamos, odio o maltrato a todo, porque Antonio Pitoño mató a su mujer, la hizo pedazo, la puso a coser. Y todo lo que pasaba, morcillas compraba, yo que pasé, morcillas compré. Es tremendo, ¿no? Y lo cantábamos los niños, como que decía una litanía, es que ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Horizontes de las aguas, el más allá del mar nuestro. Mi formación musical se debe a que desde los 14 años estoy cantando en un grupo de música folk tarifeño que se llama Almadraba. Es un grupo que ha tenido, bueno, una trayectoria muy importante dentro de lo que es la música folk, el panorama de folk de España y de Latinoamérica, en el que, bueno, hemos estado muchas veces trabajando y cantando. Y después en otro grupo que se llama Andaraje, que también tiene una trayectoria muy larga. Precisamente este año cumplimos los 50 años del grupo. Yo soy profesora de lengua castellana y literatura. Estudié en Sevilla, en la universidad, y cuando terminé la carrera, enseguida empecé a trabajar como profesora de instituto. Me he recorrido, yo no sé cuántos institutos en la provincia de Sevilla, en Sevilla. Pues estuve en Sevilla, me parece que estuve, no me acuerdo si fueron 15 o 16 años, y el resto hasta llegar a 33 aquí en Tarifa. Pertenezco a la coral desde aproximadamente el 2018. Los primeros días que fui, pues, me impactó un poquito porque era un reto, ¿no? Era difícil la música, la voz, a ver dónde me acoplaba. Y primero me digo yo no sé si esto voy a poder yo. Yo estoy en la coral desde el año 2016. Estuve 2 años dando clases de canto con Marilú, la mujer de Pepe Muñoz, y yo en un principio, vamos, yo no daba un duro por mí, porque cuando me hacía cantar yo pensaba que era que estaba imitando a alguien, hasta que yo no encontré mi voz. Participar en la coral no es solamente cantar, implica otras muchas cosas. Implica que conoces a gente, que hay un grupo, que te relaciona, es otra forma también de compartir gustos, incluso cada persona es diferente porque cada uno tenemos unas ideas, una forma de ser, pero la verdad que la coral une en el fondo. Y es un placer, es uno de los placeres de la vida, cantar más bien o más mal, cada uno a su manera, pero es un placer compartir el canto. Porque si tus imperfecciones parece que se solapan en grupo y es que te emocionas cuando escuchas algo grande y cómo de la nada Pepe nos ayuda a ir creando algo que en un principio tú no das un duro por eso y poco a poco cómo se va creando algo maravilloso, ¿no? Y estamos creando entre todos. Un, dos, tres, y...
Yo soy maestra, trabajo en el Colegio Guzmán el Bueno, soy maestra de primaria. Aparte de ser tutora, he coordinado Escuela Espacio de Paz, Igualdad. Este año coordino la biblioteca. Me gusta trabajar mucho por los derechos de los niños y niñas y me encanta mi trabajo. Yo soy maestra, pero no doy clase. Mi trabajo es de monitora escolar. Mis funciones son principalmente administrativas y llevo como 38 años trabajando aquí. A los niños se les transmite a través de la música muchas sensaciones, emociones, y yo lo diría como algo esencial y que debe de estar... La gente cuando dice la asignatura de música que en la escuela es una hora, yo considero que es muy poco tiempo, porque es que la música implica muchas cosas. La enseñanza y la educación es fundamental para que haya una sociedad igualitaria. La escuela pública, eso es lo que pretende, ¿no? Sin educación y sin sanidad pública, no hay acceso a todas las personas a que tengan una vida en igualdad de condiciones. A mí me gusta vivir en Tarifa precisamente por la ductilidad mental que hay para ser un pueblo tan chico. Muy cosmopolita, en el sentido de que hay una diversidad. Aquí, por ejemplo, mismo en el colegio, puede haber 24 nacionalidades distintas. Eso también enriquece a los pueblos y los abre, ¿no?, a otros horizontes. Hay que fomentar mucho en la educación todas esas cosas, los valores de solidaridad, de respeto, de paz. La verdad es que eso te conmueve porque esas criaturas salen de allí buscando algo mejor, intentando, no sé, mejorar su vida y la de su familia, la de sus hijos, y se lían una manta a la cabeza y se tiran ahí a lo que Dios me ayude. Y la verdad que es una pena. Yo creo que aquí en Tarifa se ha entendido bien eso, porque se ayuda mucho a muchos. Es que, claro, aquí hemos sido, como yo digo, un sitio de paso, pero es verdad que se ha ayudado mucho. A mí hay muchas familias que han ayudado mucho cuando han llegado, cuando han necesitado y le han dado manta y todo el mundo ha ayudado. Yo creo que Tarifa es un pueblo en ese sentido, sí. Se ve solidario. Y que la primera introducción son dos veces y aquí una. Yo pertenezco a la coral desde que tenía 16 años. Yo empecé de contralto. Lo que ocurrió es que yo entré por mediación de una de mis amigas. Ella estaba en ese momento también de contralto y me metió con ella, lo típico, tú conmigo. Pues ya está. Me encuentro más cómoda en soprano porque ahora ya que tengo la voz más adaptada, yo siempre he notado que, no sé, que la tonalidad un poco más alta, creo que estoy más cómoda que cuando la tonalidad es más grave. Yo llevaré en la coral unos 7 años o así. Todo fue de casualidad. La coral era una cosa que nunca me la había planteado yo de ir a la coral. Eso era voces mayores y cosas de... Entonces yo iba al ensayo a clases de piano y la coral entraba a esa hora a clase, a ensayar. Y uno de los días empezaron a decir, ¿y por qué no te apuntas con nosotros? Pues vente con nosotros. Y yo, no. Y dice Pepe, vente y te trae a tu hija. Y yo... Está chalado. Se lo dije a mi hija y mi hija de momento, sí, mamá, vamos las dos. Y por ella me apunté yo a la cora.
A mí me ha aportado mucha libertad. Y cuando has llegado al sitio, has estado con la gente, has cantado, has disfrutado, dices tú, si no hubiera venido, me lo hubiera perdido. Me da vida, me da ganas de hacer cosas. A mí me ha aportado una de vivencias, de experiencias, de cosas que serían a lo mejor impensables en otra situación o a lo mejor en otro. Ya digo que genial, genial. Además, las convivencias. Yo soy ingeniero técnico y por azar de la vida he terminado dando clases. Al principio daba clases en mi casa, entonces a mí me llamaron, estaba en la bolsa de trabajo y me llamaron para dar clases en un instituto. Empecé ahí, primer año fue apoyo COVID, el año pasado fueron un par de sustituciones y este año pues me han dado una vacante que estoy trabajando todo el año en la línea de profesora de tecnología, de clase de tecnología, de computación y robótica para niños de la ESO. Pues yo el trabajo que realizo, a ver, trabajo como decimos hoy en día, ama de casa, ¿vale? Como antiguamente decían las abuelas, sus labores. ¿Qué pasa? Que claro, es un trabajo oculto, como yo digo, que no está visto, que no está remunerado, que no está valorado, que no está... Pues yo creo que es un trabajo como otro cualquiera, porque esto es como yo digo, que el simple hecho de que tú no aportes económicamente con tu trabajo nada a casa, no quiere decir que no se colabore. Sí se colabora, puesto que hay personas que trabajan... Haciendo tu trabajo. Haciendo el trabajo si que yo hago. Si tuvieras que pagar a alguien... Claro. Tenemos que empezar nosotras por valorarnos nosotras mismas. Ya. Yo el año pasado, uno de los días que estaba en el instituto, le dije a una profesora, hoy voy a mi casa, hoy mi marido me ha ayudado y me ha hecho... Y me dice, no, tu marido no te ha ayudado, tu marido tiene que hacerlo. Ahí está todo, el que nosotros decimos ayuda, y no es ayuda, es compartir. Yo en la coral he estado aquí en el año 2006, en el día 15 de diciembre. Me gusta la música, también cojo el oído. Yo estuve con ellos, yo que me divierto con ellos, canto con ellos y me gusta estar con ellos. El vestuario, por ejemplo, si vamos de negro, yo me visto de negro. Si vamos blanco y negro, también. Por lo menos combinamos un poquito la ropa. Pues me gusta mucho la música, escucha un poquito sobre el tema y estando con Pepe Muñoz Manso. Siempre me dice, Francisco, esta nota tienes que subirla, y yo lo subo. Bueno, a mí me gusta, es flamenco. El flamenquito que me gusta es bulería. Yo tenía el cuarto de la ESO, en el Valle de los Gracias. Y tuve en el Instituto de Madrada, ahí he hecho un grado de un módulo de auxiliar administrativo. Yo estuve en el castillo trabajando, también ayudante de la biblioteca, también estuve haciendo cerador en Algeciras, cerador de la línea, también estuve. Bueno, yo me gustó en el ayuntamiento. Me hicieron la práctica allí, 6 meses, y luego me hicieron otro contrato de 6 meses haciendo el correo, fotocopia y más cositas. Aquí en Tenerife me gustan mucho las playas. La playa chica, la playa grande. La grande una vez por la tarde. Y andar por el río con mi tío. Yeah.
Yo pertenezco a la coral desde hace aproximadamente 10 años. Cantar en una coral es maravilloso. Y lo bonito que se siente vibrar todas las voces juntas cuando estás cantando, cuando ensayando, ¿no? Porque ensayando vamos voz por voz y está bonito, ¿no? Está muy bien porque vas viendo, vas comprendiendo a través de eso cómo se va montando la obra, ¿no? Pero después, en el momento de cantarlo para el público, eso es alucinante. Sientes, más que nervios, sientes como que tienes ahí una bola que la quieres lanzar, ¿no? Tienes ahí un trabajo hecho de mucho tiempo, de muchas horas, y quieres ya lanzarlo y quieres que la gente disfrute contigo y con todo, ¿no? Me gusta mucho cantar el tema de la Semana Santa, que yo nunca lo había pensado que aquello, porque yo no soy muy de misa ni nada, ni mi madre nunca me llevó a la iglesia, ni yo no estaba muy familiarizada con esos temas. El hecho de cantar está por encima de cualquier creencia, ¿no? Entonces, así fue como yo lo supe ver. Lo supe ver, es cantar. Mi profesión es la de ser capataz forestal. Yo he trabajado apagando incendios 4 años y limpiando monte con las cuadrillas para el tema de los cortafuegos en verano. He estado en repoblaciones enormes de pinos y árboles autóctonos. También he estado en medio ambiente llevando el tema de educación ambiental. El monte te aporta, lo primero que te aporta es oxígeno, frescor. Un monte atrae más la lluvia que un suelo baldío, ¿no? Que sin arboleda. Después, el monte de aquí de nuestro, aquí donde estamos, estos son pinos que nos dejan piña. Los piñones son carísimos. Pues hay muchas cuadrillas de gente que recoge las piñas. Cuando se hace una clara, que se van quitando los árboles que están en peores condiciones o los que están debajo de otros, pues ahí tienen leña. La resina. Hay en España montes que dejan mucha resina y de la resina se sacan un montón de productos. Aquí tenemos el alcornocal, que se saca el corcho. Es verdad que los incendios se apagan en invierno. ¿Y eso qué significa? A ver, eso no significa dejar un monte como un jardín, no. Hoy en día hay muy buenos profesionales y hay muy buena política medioambiental y forestal. Y ya tenemos claro qué es lo que hay que cortar, qué es lo que no hay que cortar. Hay que quitar las especies más pirómanas, que por cierto no se las comen los animales, porque son las aulagas, los tojos, todo lo que tiene pincho, que eso es dinamita. Lo que está ocurriendo es que hay muchos intereses en el monte. La gran mayoría de los incendios son provocados por intereses. Hay muchos intereses en el monte, muchos. Hay gente que quiere hacer campo de golf, el otro a personas quiere hacer una gran urbanización. Hay mucha gente que quiere darle bocados al monte para hacer más cosas. Cada vez vamos a tener más calor, cada vez vamos a tener menos lluvia y las pocas lluvias que vamos a tener van a ser torrenciales y la naturaleza se está quejando de alguna forma, se está quejando de que no lo estamos haciendo bien. Realmente no sé desde cuándo pertenezco a la coral. Deben de ser ya por lo menos, entiendo yo, por lo menos 40 años. La música siempre ha estado relacionada con mi vida desde pequeño y siempre me ha gustado mucho. También es verdad que a raíz de todo esto me he ido metiendo en lo que es el mundo musical y de hecho pues he estudiado música.
empecé a estudiar música aquí en Tarifa, en la misma academia que tenemos en Tarifa, que aquí en Tarifa se hacen los 4 años del grado elemental. Y en su momento, pues bueno, pues me presenté, hice un examen para el conservatorio de la línea para hacer el grado que se llama el grado profesional, que son 6 años. El mundo del conservatorio es fantástico. Yo ver nada más que a los niños esa ilusión que tienen, el ambiente musical, y después allí, claro, las distintas asignaturas que tiene. Yo estaba como un crío, yo estaba súper, súper ilusionado. Yo soy recepcionista de un camping, o sea, en hacer la recepción de los clientes que vienen, instalarlo en los sitios que le corresponde, atenderlos en todo lo que les haga falta. Los clientes que vienen a los campings están relacionados o les gusta estar relacionados con la naturaleza. Yo creo que el turismo que debería de permanecer, por lo menos en toda esta zona, o yo creo que incluso a nivel general, siempre debe ser el turismo natural. Hay una gran mayoría que vienen para practicar los deportes de vela, hay clientes que vienen en familia y hay clientes, por ejemplo, también que vienen Tarifa, vienen muchas personas para el avistamiento del paso de aves, y otros simplemente vienen por estar en Tarifa tranquilamente, por las playas. Yo creo que los proyectos de urbanizaciones súper grandes, con campos de golf y todo eso está claro que eso es, alguien se va a hartar de ganar dinero. Eso está, o sea, alguien va a ganar muchísimo dinero por ese tipo de proyectos. Van a ocupar muchos terrenos y después que van a estar cerrados X tiempo. O sea que es una cosa que yo creo que no es interesante, que no se debe, sobre todo en sitios donde hay tanto parque natural. Tarifa rara es la persona que no haya pasado por la Cora. Sí, por la Cora ha pasado muchísima gente. Sí, Tarifa, sí, mucha, sí, afición, sí, mucha, mucha, mucha. Mucha. Y mucha gente no entra porque, no sé, parece que le da miedo cuando dice la Cora. Cree que la Cora es un canto. Y dice, yo no voy porque voy la Cora. Si no fuera Cora. Pero tú sabes lo que pasa, Dani. Aquí acuden más la gente a las cosas de fandango. Los coritos, esto de museo. Esto de esta música aquí no acaba de cuajar. No. Siempre ha habido muchos hombres. Antes que se ido matrimonio. Se ha ido aburriendo también. Se han ido aburriendo y no sé, da pena. Yo cuando miro para atrás veo, digo. Los otros días Juanito, ahora entra Juanito nuevo, que Juanito canta muy bien, ¿eh? Juanito, un tenor. Antes ha estado también, desde pequeño también ha estado. O sea, pero yo miro y digo, Dios mío, ¿qué pasa con los hombres? A los jóvenes, que da inglés, yo estoy deseando que lleguen mis nietos, para que me corrija todas las partituras, me las ponga, porque es verdad, yo doy inglés. Nada de nada. En la época nuestra, por lo menos la mía, ni inglés. Mi hija dio francés, o sea, mi hija y mi hijo, lo mismo. Es que, claro, si no tienes un apoyo, de que eso te cuesta, la verdad que cuesta. Entonces, ¿yo qué hago? Que la cojo de oído. Tengo buen oído. No, yo también la cojo de oído. Tengo buen oído y la voy cogiendo de oído y me es fácil. O sea, me es más fácil para mí. Ahora estamos dándole a la misa. Ahora la misa que estamos dando es muy bonita. Es preciosa. Está desde luego en latín, pero yo el latín lo entiendo. Yo lo entiendo porque cuando era chica. Para mí es fácil cogerlo. O sea, dábamos latín. Exacto. Latín, ¿no? De que en misa, los rezos, la misa, y todo la misa se era en latín. Entonces sí. Me recuerdo de aquello y lo cojo bien. Tarifa, vamos a ver.
Yo también es bueno, aunque nos molesta muchísimo, de que haya gente. Yo me pongo contenta de ver las calles con tantísima gente, que antes que no se veía nadie. Y cuando se llevaban a la Virgen, en Tarifa era un cementerio. Ya no había un arma por ningún sitio. Y es que ahora Tarifa sigue lleno. Sí. Porque cuando venimos de la Coral, yo bajo esta cuesta para abajo, está la fuente, Dios mío, está de mi arma. ¿Cómo está esto? Que no se queda ya vacío como pasaba. No, y eso es bueno para el pueblo. Eso es bueno. ¿Qué nos molesta? Muchísimo. ¿Que nos tenemos que aguantar? Pues sí, nos aguantaremos mientras podamos. ¿Día entre semana o un domingo? No. Son gente de fuera. Gente de fuera. Y mucha juventud. Sí, y la juventud. Mucha juventud. Porque entra por allí, por el retiro, para abajo, con las maletas. Y después los bares, que te lo cogen todo, las aceras. Ahí es donde vive mi hija. Bueno, pues han puesto un bar en la esquina de aquí. Han puesto un bar y han cogido... La calle entera, se puede decir. Media calle entera. ¿No? Las moscas están barruntando tiempo, porque pero no llueve. Claro, no llueve. Ayer me dijo una también allí en mi casa. Y le eché frío, digo, todo esto, la mosca aquí. Y no se muere, oye. No se muere. Yo pertenezco a la Coral desde hace 39 años. Desde niña he estado cantando. He cantado en coros de iglesia, he cantado en grupo folk. Para mí cantar es disfrutar. Me lo paso muy bien. Me relaja, sobre todo me relaja muchísimo y consigue desconectar de mi día a día, de mi rutina, de que mi mente en ese momento está en la música, en la partitura, en el goce del cante. Es como si hiciera yoga, en mi yoga particular. El reloj no pasa en ese momento por mí. O sea, es algo mágico. Entonces, para mí, como es una terapia, es mi válvula de escape. No puedo pasar sin ella. Cuando yo estoy sin música, para mí es traumático. Estoy trabajando de comercial, oficial segundo administrativo, en una conservera de pescado de industria artesanal, la única que queda ya aquí en Tarifa. Llegaron a haber hasta entre 10 o 12 factorías de conservas de pescado aquí en la ciudad, y ya solo quedamos nosotros. Somos unos 60, 80, depende de la temporada. Porque cuando hay temporada alta de... Cuando llega la melva, por ejemplo, la empresa tiene que contratar más empleados. La vida en Tarifa es una vida de pueblo. De pueblo a pueblo. Una vida tranquila, a veces demasiado tranquila, y sin cambios ninguno. Que es la ventaja, a lo mejor, que tiene para mis hijos que ahora viven fuera. Mamá, ¿tú no sabes lo que supone ir al trabajo andando y venir andando? Y tener que nosotros coger un metro, o tener que coger a veces cuando tenemos que desplazarnos por la ciudad y tardar una hora, lo que tú tardas en ir de aquí, de Tarifa, a Cádiz. Nosotros tardamos de casa al trabajo. Mamá, ¿sabes lo bonito que es ver la luna? ¿Sabes lo bonito que es ver una puesta de sol que en Madrid no se ve? ¿Tú sabes lo que es eso, lo bonito que es, mamá? Porque yo le digo, uf, qué altera, qué rutina de vida. Estoy harta, ¿no, mamá? Digo, no, vosotros, ¿por qué venís aquí de vacaciones? No, mamá, de verdad, ¿eh? Yo cuando termine mi vida laboral, me vendré aquí a Tarifa también. Yo terminaré aquí también. Es lo mejor para el ser humano, es lo mejor, mamá. La vida en la ciudad es tan estresante. Todo es bulla. Tú terminas corriendo porque ve a la gente correr y tú también corres. Y bueno, si yo no tengo por qué correr, ¿por qué voy a correr? Porque entras en la dinámica de que todo el mundo va corriendo y tú terminas corriendo también.
No recuerdo muy bien cuando empecé yo en la coral. Estaban montando un musical. Pues fui a probar. Me encantó la experiencia. Tuve muchas dudas, pero finalmente me lancé. Y la verdad que estoy muy contenta de pertenecer a la coral. Ahora que estoy trabajando en Jerez, voy a los ensayos, aunque sean entre semanas, que implica terminar de trabajar, ir a Tarifa y volver. Y hay veces que da muchísima pereza, pero me compensa porque luego, cuando terminas el ensayo, la satisfacción es grande, el estrés se queda por el camino. En cuanto empezamos a hacer el ensayo o el calentamiento, ya todo como que empieza a bajar el nivel de estrés y para mí es algo casi terapéutico. La poesía y la música están totalmente unidas. Precisamente creo que los poemas que más me gustan son los que más musicalidad interna tiene el poema. Habla que vino la espuma, Dios es sin rito ni credo. Soy directora de albergue, he estado dirigiendo albergue de Algeciras y actualmente estoy dirigiendo el albergue de Jerez. Tenemos un público muy diverso. Desde campamentos de verano de niños, excursiones de mayores, excursiones de escolares, de institutos o universitarios. Este concretamente ahora tenemos un grupo de refugiados que viven aquí todo el año. Bueno, ellos no son los mismos, van cambiando y ahora actualmente tenemos 74 refugiados. Realmente a mí mi pueblo me gusta mucho donde vivo y creo que es una suerte poder vivir en Tarifa todo el año. Y digo que es una suerte porque vivir en Tarifa todo el año no es fácil. La imagen que tenemos de Tarifa o que se tiene de Tarifa generalmente es muy idílica, muy divertida, muy tal. Pero Tarifa tiene otra cara, tiene la cara B, donde ya el tiempo no es tan bueno, hay un índice de humedad tremenda, estamos a merced de los temporales, de los vientos, el invierno es muy largo. Pertenezco a la coral hará unos 8 o 9 años. Hacían falta voces de contralto cuando yo llegué, que llegué con dos compañeras más, dos amigas. Solo había 4 voces de contralto y ahora somos unas cuantas más. Al principio, sobre todo, me ponía nerviosísima. Pero bueno, una está escondida en un grupo. Si tuviera que hacer solista, por ejemplo, yo no serviría, me tiembla todo. Pero ahora las disfruto muchísimo, porque después del trabajo presenta al público el trabajo realizado y siempre sale bien. Un, dos, tres, y... Y además pieza piano. Lírico abierto, dos, tres. La coral tiene el componente de sociabilidad también, el grupo humano que se crea ahí es especial también. Hay un objetivo y estamos todos, vamos todos a una, cada uno con su ideología, sus problemas, su familia. Entonces es muy bonito eso también. Mi profesión es monitora en la residencia escolar Guzmán el Bueno de Tarifa. Atiendo a los
chicos y chicas de la residencia en horario nocturno desde las 10 de la noche, que suben a los dormitorios hasta las 9 de la mañana, que los más pequeños se van al colegio. Les atiendo en el desayuno por las mañanas y por las noches pues en el aseo, en los dormitorios, en que estén tranquilos, vayan relajándose para conciliar el sueño y estar pues a disposición de cualquier cosa que necesiten durante la noche. El truco que yo he utilizado con los niños, que son muy numerosos, y las niñas también, les contaba cuentos, y entonces era una manera de tenerlos calladitos, se van relajando, les he leído muchos cuentos y les he cantado nanas también. Todos los marineritos tienen la cara morena por el bajo de la mar y el salitre de la arena. Es una residencia escolar, vienen chavales a estudiar ciclos formativos. También vienen chavales de fuera a estudiar el bachillerato y luego hay niños de primaria y secundaria. Fundamentalmente vienen porque tienen problemas familiares. O que no pueden conciliar la vida familiar las madres, porque muchos vienen de familias monoparentales, las madres no pueden conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos. Los niños son de familias, mayormente, no todos, ¿no?, pero vienen de familias desestructuradas, casi siempre con informes sociales. Entonces, el trabajo de ser un centro educativo casi roza un centro de servicios sociales. El cariño es llamarlos por su nombre, mirarles a los ojos, escucharlos y luego sabanitas limpias, comidita caliente, a su hora. Es la seguridad de que duermes entre sábanas, de que tienes agua caliente, de que desayuno hay todos los días a su hora, rico y variado, y almuerzo, y luego, bueno, pues somos personas, ¿no? Las relaciones fluyen con la cocinera, con la limpiadora, son nuestros niños. La vida en Tarifa en invierno es estupenda, porque es un pueblo tranquilo, pequeño, tiene un paisaje maravilloso, una naturaleza maravillosa. Entonces, en invierno es el pueblo ideal, pero en verano se transforma en un monstruo. Es tremendo la cantidad de gente que hay. Todo se encarece muchísimo, todo. Hay un problema tremendo con la vivienda, el monocultivo del turismo. Tarifa era un pueblo que tenía un mogollón de conserveras, un sector pesquero importante, ganadero, agrícola de aprovechamiento de la leche de las cabras, los quesos, la miel. Eso está olvidado. La pesca se ha ido al garete y ahora todo es turismo. Yo pertenezco a la coral desde el año 2002. A mí me gusta mucho el artisteo. Yo también estoy en el grupo de teatro Guadalmesí. También soy actriz aficionada. Y me gusta mucho el arte, me gusta mucho cantar, me gusta mucho actuar. Y bueno, pues esa es la razón por la que canto en la coral. Es ium, 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 y eso nos ayudará. A mí cantar en público y la experiencia de las actuaciones para mí es fantástico. Primero porque ya en la actuación
pues estás haciendo algo que te gusta. Pero es que previo a la actuación hay muchos días de ensayo, hay mucha preparación, y eso no es solo para mí, no es solo la preparación de los temas que tienes que cantar, sino también pues, los días de ensayo, lo bien que lo pasamos, cómo nos juntamos. Tengo amigas en la coral con las que ya no solamente comparto el tiempo de cantar, sino ya compartimos otro tiempo, como comer, cenar, salir. Mi profesión es educadora social en el Centro de Rehabilitación de Drogodependencia. Yo trabajo la parte de la educación social con los usuarios. El perfil del usuario es un perfil muy variado, que para nada se tiene que pensar que el usuario de drogodependencia es un usuario de barrios marginales ni que viven en la pobreza. Hay un perfil de clase precisamente porque el usuario que tiene dinero, pues se puede pagar un centro. Este es público, este no le cuesta nada al usuario. Y claro, hay centros concertados, hay centros privados. Entonces, es verdad que el usuario que tiene un nivel económico más elevado, pues accede a esos centros. La sanidad. En sanidad estamos precarios. Tarifa al campo de Gibraltar. Cada vez se está privatizando más la sanidad. Tenemos que ir a hacernos una prueba. Si no quieres esperar meses, pues te la tienes que pagar. El carril que está tomando la sanidad es un aspecto bastante preocupante. La afición a la música la he tenido desde pequeña. Claro, si me meto en un grupo desde que soy pequeña, pues todavía tengo más afición a la música hoy en día. Yo, para mí, es que es parte de mi vida. La música es parte de mi vida. Un recuerdo lo vivo con música, una historia triste se vive con música, una historia alegre se vive con música. Yo, aparte de que vengo a ensayar y vengo a cantar y a pasármelo bien y a disfrutar de lo que estoy haciendo, es un grupo de convivencia. Tú convives con una serie de gente de distintas edades, con distintos estatus sociales, trabajadores, no trabajadores, amas de casa, hay de todo. Y entonces, pues la verdad que es un grupo muy diverso y como el fin común es hacer música, yo creo que en un porcentaje muy alto venimos a pasárnoslo bien y a disfrutar de lo que hacemos. Yo soy enfermera desde hace más de 25 años y trabajo en la hospitalización. Soy enfermera hospitalaria y llevo en el hospital desde hace un montón de años. Bien por parte de la gestión o bien por parte del usuario, ahí hay un conflicto en el que creo que deberían de trabajar más. El usuario hay que enseñarlo a gestionar el recurso. Tú no puedes irte a urgencias de un hospital porque tienes un padrastro en un dedo. Pero en primaria es verdad que está todo saturado y que a un médico le den 5 o 7 minutos para ver un paciente. Habrá pacientes que tengan una tontería y sean de 5 minutos, pero la mayoría de la gente no tiene por qué verte el médico 5 minutos. Entonces ahí está el problema. Los médicos están muy mal, peor, mucho peor que la enfermería, y no quiero tachar la enfermería de que estemos bien, ni mucho menos, pero los médicos tienen una responsabilidad y están muy mal. Para lo que luchan y para lo que estudian y para lo que hacen, están muy mal. Que los usuarios estén reclamando en Marea Blanco, a mí me parece perfecto, porque siempre hay que insistir y hay que reclamar de que la sanidad es pública y de que no podemos perder la sanidad pública y demás. El tema oncológico en el campo de Gibraltar es verdad que el índice de cánceres aquí de todo tipo, no solo de pulmón, sino de todo tipo, es muy grande. El tema de refinería, el tema de todos los gases que nos están metiendo, lo que es la bahía de Algeciras, San Roque y toda esa parte de ahí, bueno, eso es una alta contaminación lo que hay ahí y eso es una problemática, ¿eh?
Yo pertenezco a la coral del año 83. Un día, al enterarme de que la coral de Tarifa iba a actuar, pues yo digo, voy a la misa más que nada para escuchar la coral. Y vi que me gustó. Aparte de eso, yo ya había estado en un coro en el colegio donde estuve. Y siempre, bueno, pues la coral me ha gustado y... Total, que hablé con ese mismo día, hablé con el director y le dije, digo, mire, yo quisiera pertenecer a la coral. Y entonces me hizo una pequeña prueba allí mismo y dice, dime la escala de la música. Digo, bueno, pues, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dice, venga, no hace falta más. Yo salía del trabajo, que por cierto, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 8 de la tarde. Porque normalmente siempre trabajaba fuera de Tarifa. Y entre que te duchaba y demás, bueno, pues cuando había coral, entonces ensayábamos 3 veces a la semana. Yo no tenía ningún inconveniente en fallar ni nada, yo deseando. Yo ya ese día ya estaba contento porque luego tenía que ir a la coral. Porque no puedo yo aprender solfeo y puedo... Y efectivamente, me apunté a solfeo, hice hasta el quinto de solfeo, y cuando llegué al tercer curso, me dice el profesor, dice, ¿a ti te gustaría coger algún instrumento? Digo, hombre, a mí siempre me ha encantado el saxofón. Dice, pues ya lo puedes coger. Y te vas haciendo y efectivamente, compré el saxofón, empecé a darle al teclado y demás y, bueno, pues, hasta ahora. Mi profesión fue pulidor y marmolista. Yo estuve aquí en el taller este de mármol, estuve 10 u 11 años. Y eso era un trabajo duro. Aparte de tragapolvo y que te creaba la psicosis, pues la columna vertebral. Yo, de hecho, estoy operado 2 veces y ya me dieron de baja total debido al trabajo tan duro que era. Cuando yo veía que había que hacer mucho polvo, yo me ponía un pañuelo y entonces pues siempre evitaba. Y aparte de eso, yo me bebía casi 2 litros de leche todos los días. En el trabajo, ¿eh? Porque me decían que la leche era buena para el polvo. Yo pertenezco a 3 asociaciones musicales. El coro Ars Moriendi, la coral de Tarifa, y la banda, pues estaba la coral, me gusta cantar, me atreví, funcionó. Luego salió el coro, pegué otro pasito y la banda concretamente me apoya mucho en mi estudio del conservatorio. Asistir a un ensayo de coro para mí es una terapia. Asistir a un ensayo de la banda para mí es súper divertido porque hay una mezcolanza de edades tremenda. Aquí hay personas de 60 años y personas de 14. Yo trabajo mis 8 horas consecutivas el turno, salgo, voy, me da tiempo, como un poco, descanso, media horita de siesta y para el conservatorio cuando toca. El fagot es un chico dulce. Si lo tuviera que describir como una voz, es un barítono. Es bajo, pero tiene la dulzura de alguien más... Bueno, yo es que no sé cómo explicártelo, pero es mágico. Me lo financié de manera, pues como hace casi todo el mundo cuando no tiene dinero, pide un préstamo. En ello estoy, pagándolo. Yo trabajo en una estación de servicio, en una gasolinera. Y bueno,
es lo que toca. Surgió y me hicieron fijo y ahí me he quedado. Necesitas un carnet de manipulador de alimentos, necesitas tu curso de manejo de sustancias peligrosas y bueno, y también necesitas mucha paciencia, porque como todo el que ha trabajado cara al público sabe que necesita mucha paciencia para lidiar con cantidad de personas, cada uno de su padre y de su madre. Las gasolineras de autoservicios son un tanto particulares. Se eliminan puestos de trabajo, acabas derivando la responsabilidad de un posible accidente en el cliente, pero si no hay una persona en el oficio que esté allí presente, pues ahí pasan cantidad de cosas. Y por suerte mi empresa apuesta por el servicio al cliente. Yo no tengo ningún problema en servirte el combustible cuando estoy trabajando y cuando entro dentro estoy a lo mejor cantando a Johann Sebastian Bach. Cuando una asociación crece, que es que hay más sano que eso, es que, no, eso hay que apoyarlo. Y falta un poco de apoyo de las instituciones. No sé si por falta de medios, la misma institución a lo mejor tiene sus problemas y nosotros lo desconocemos. Pero yo creo que un giro de tuerca se podría dar y se podría apoyar un poco más en presupuesto o en otros aspectos locales a las asociaciones culturales del pueblo. Sin ir más lejos, ahora mismo podemos escuchar un día de Levante y un local destinado a la música. Sí, puedes escuchar cómo el Levante está aquí cantando y rompiendo el ambiente. Canto desde muy pequeñita porque siempre me ha gustado cantar. Y siempre tenía la radio clásica puesta y me encantaba escuchar la ópera e imitaba a esos personajes que escuchaba por la radio. En el Conservatorio Superior de Música de Málaga me he titulado hace, vamos, poco, en septiembre. Me saqué mi grado de superior de música en la especialidad de canto. Pertenezco al coro de ópera de Málaga y todas las óperas que se realizan, pues tengo la gran suerte de poderla hacer. De hecho, dentro de poco hacemos Caballería Rusticana y Pagliacci, que es una maravilla. Y luego tengo mis propios conciertos y colaboraciones con agrupaciones o música de cámara, aparte de ser solista con esas agrupaciones. Yo he estado con la banda de música muchos años y tocaba la trompa, un instrumento maravilloso que tiene mucho que ver con el canto. También la estudié en el grado profesional en el Conservatorio de la Línea, pero tenía que elegir o el canto o la trompa. Por circunstancias técnicas de posición vocal, musculatura, entonces decidí por el canto. Thank you.
trabajo en la guardería Virgen de la Luz, de aquí de Tarifa, con un grupo de mujeres y de hombres maravilloso. Y tengo que decir que gracias al apoyo de ellos me he sacado mi carrera, porque han estado ahí animándome, que muchas veces he desfallecido, ¿eh? Que yo decía, yo con esto no voy a poder. He trabajado en correo, en la oficina de correo de Tarifa, y también en la escuela hogar. Con mis niños me quedaba por la noche a dormir. Si nos acostamos temprano, os cuento una historia de Madame Butterfly. Y os canto a Madame Butterfly. Y ya eso se puso como una rutina. Maestra, si nos acostamos, nos canta otra muchacha de esta de la ópera. Digo, venga, vale. Y recuerdo de que ellos se acostaban. Y los mayores, que tenían sus dependencias más independientes, que podían cerrar su puerta, lo escuchaba las puertas que se abrían. Y escuchaban, por ejemplo, le cantaba un aria de, yo qué sé, de Mimí. Antes le había contado la historia de Mimí. Y ya ellos, ay, pues, ¿y Mimí? ¿Quería ese hombre, maestra? Y así que la música, si se explica, si llega al corazón, es maravillosa. Agua con aguas que besan. Aguas con aguas que besan. Las orillas de los besos. Playas de muerte y de vida. Mismo miedo, mismo rezos. Bueno. Playas de muerte y de vida. Mismo miedo, mismos rezos. Y la voz de los acuerdos, el cielo.
Yeah.